Okay, let's gonna configure this machine. We have also this screw. I'm going to open it one turn. The second screw is going to be open it totally. And finally also, I'm going to put the sensor at the 250 value. We have air, we have electricity, and let's start the purge. En este caso se puso la purga, se abrió una vuelta aquí en la parte superior del tornillo, se abrió todo en este lado, se puso el sensor en el 250, vamos a poner un contenedor y vamos a dosificar solo la salsa. ¿Por qué está tardando mucho? Bueno, pues porque obviamente solo se le abrió una vuelta. Damos un segundo de disparo. Ahí va el producto, despacio, pero ahí va. Uno más. Siempre son tres o cuatro. La idea es que saquemos todo el aire. Si no haces todo esto de purga, la máquina no va a ser precisa. Lo regresamos. Y ahora quiero que vea algo importante. Si nosotros damos la máquina en esta parte lateral, la idea es que la masa salga por debajo y que la salsa salga por arriba del nivel de la masa. Entonces por eso tienen que estar puestos en esta posición. Tiene dos colos articulados que nos van a servir justamente para poder moverlos en la posición que nosotros queramos y finalmente ya estuviéramos listos para la dosificación. Dame nada más. Vamos a poner aquí, vamos a determinar qué cantidad de producto vamos a dosificar. Y es lo mismo, ya purgamos, agarramos bolsas de plástico y vamos a poner el sensor, por decir un ejemplo, aquí en el valor 30. Vamos a ponerlo así abierta, como si fuera una hoja de tamal, para ver si nos está saliendo el chorro correcto o no. Pregunta. ¿Esto es suficiente para sus tamales? Si está bien, pues ya no lo mueva. Yo creo que para mi gusto, sí requeriría un poco más. ¿Cuánto más? Lo que usted especifique. En este caso voy a ponerle, a ver, en el 40. Damos una segunda prueba. A ver, vamos a hacer una prueba. Tenemos ahí un tamal hecho. De todas maneras, este se va a hacer otra vez con báscula. Está en onzas. Lo voy a poner aquí. Paramos. 2.46 onzas. Vamos a ver este tamal. Yo digo que así está bien. Ya es una cuestión de que usted lo quiera, cómo lo defina. Entonces ya está la cantidad de masa, ya está la cantidad de salsa. Lo que sigue es simple y sencillamente sincronizarlas, utilizar las dos al mismo tiempo y ver cómo dosifican.